Queremos que seas un mejor mayordomo de lo que Dios te ha confiado. Por eso, finanzasbiblicas.com te obsequia un curso completamente gratis. Regístrate en el link que te dejamos en la descripción. Papá llegó a casa con los premios del mes. ¿Quién hizo su devocional todos los días? ¡Yo, papi! ¡Yo, papi, yo! ¿Quién arregló su cama, lavó sus platos y ayudó con el aseo durante el mes? No todos los días. Pero sí, casi todos. ¿Y quién administró bien el dinero semanal sacando sus ofrendas y ahorrando? ¡Nosotros! Muy bien, pueden pasar a la oficina de premios por sus recompensas. Y mami también, por supuesto. ¡Gracias! Seamos niños o adultos, a todos nos gustan los premios. Por eso el Señor, quien nos conoce mejor que nadie, nos promete maravillosas recompensas cuando somos fieles. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Escuela Sabática Live presenta la serie Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lección 12. Las recompensas de la fidelidad. Uno de los versículos más famosos de la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mismo Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, después de proclamar las 9 bienaventuranzas, dijo: «Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos». Premios, galardones, recompensas, cosas únicas que el Señor ha preparado para nosotros y que están más allá de nuestra comprensión finita. Pero, ¿significa esto que la salvación es un premio que ganamos por nuestras buenas obras? Oigan bien, la salvación es únicamente por gracia. No hay nada que podamos hacer para ganarla, más allá de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si pudiéramos salvarnos por obras, Jesús nunca habría ido a la cruz. Es por gracia. Y si es por gracia, ya no es con base en las obras. Si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. Pero no nos confundamos. Una cosa es que la salvación sea por gracia y otra cosa es que el Señor, en su gozo por haber aceptado esta salvación tan grande y habernos comportado a la altura de un pecador salvado por gracia, quiera recompensarnos como un padre que, lleno de gozo por sus hijos, lo premia por su buena conducta. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué recompensas ha preparado el Señor y cómo hacemos para obtenerlas? En primer lugar, la vida eterna. ¿Saben qué son las efímeras? Son unos insectos con una vida muy corta. No llegan a vivir ni 24 horas. Correcto. Por eso cuando algo dura muy poco, se dice que es algo efímero. Las efímeras contrastan con otros seres vivos como las almejas oceánicas, que pueden vivir más de 500 años. Pero lo cierto es que en este mundo de pecado, todo lo que viene a la vida, tarde o temprano, se va. ¿Cuál es el promedio de vida de nosotros los seres humanos? La esperanza de vida actual es de unos 75 a 78 años. Aunque vivimos muchísimo más que las efímeras, si le preguntas a un abuelito acerca de la vida, muy probablemente te contestará: la vida pasa muy rápido. Es una vida muy efímera. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que 70, 80 o 90 años nos parezcan insuficientes? Salomón nos da la respuesta en Eclesiastés cuando dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Todos quisiéramos nunca morir y vivir eternamente, sin enfermedades, dolores ni sufrimientos. Dios lo sabe porque originalmente nos creó para vivir eternamente, y aunque el pecado llegó para estropearlo todo, Jesús vino para ofrecernos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo notan? Es la mayor y más grande recompensa por creer en Cristo. La eternidad nos espera a cada uno de nosotros en una de dos formas: vida eterna o muerte eterna. No hay término medio. Cree en Jesús, vive como Él vivió y cuando Él regrese, te dará el galardón. No tendrás más una vida efímera, ni siquiera una vida de almeja, sino una vida que durará por la eternidad.
En segundo lugar, la Nueva Jerusalén. ¿Cuáles son las obras arquitectónicas más impresionantes del planeta? ¡La Gran Muralla China! El edificio Burj Khalifa de Dubái. Muy bien. Si estas sorprendentes construcciones fueron hechas por el hombre, imagínense cómo será la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios. Un galardón para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Será nuestro hogar en el cielo durante el milenio y posteriormente viviremos en la tierra nueva por la eternidad. Juan vio esa santa ciudad. Era de oro puro, semejante a cristal pulido. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa. Tenía una gran muralla de jaspe que tenía 12 cimientos decorados de piedras preciosas en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles. También tenía 12 puertas hechas de perlas en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. La calle principal era de oro puro. No había templo. ¿Saben por qué? Porque estará el mismísimo trono de Dios y veremos su rostro. ¿No les parece suficiente galardón? Pero hay más. Del trono de Dios fluye el río puro de vida. Y a ambos lados del río está el árbol de la vida, por lo que no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Sí, la salvación es por gracia, pero el premio que Dios tiene para los salvos es algo en lo que vale la pena pensar y esperar. Yo quiero caminar por esas calles de oro. Y yo sentarme con Dios en su trono. Amén. ¿Y tú? Y en tercer lugar, su reconocimiento. Un día, los discípulos le preguntaron a Jesús: Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús dedicó 2 capítulos a responder sus preguntas. Mateo 24, que habla de las señales del fin, y Mateo 25, que habla de las condiciones en la iglesia antes de que Jesús regrese. 3 historias ilustran estas condiciones. Y una de ellas es la parábola de los talentos, que es la historia de un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El primero ganó otras 5,000 monedas, el segundo otras 2,000, pero el tercero cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Recuerdan qué dijo el hombre al regresar de su viaje a sus 2 buenos administradores? Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Lo notan? Dios nos ha dado talentos a administrar. El dinero, el tiempo, nuestros cuerpos, nuestros dones. La salvación es por gracia. Pero cuando en respuesta a esa gracia nos convertimos en buenos administradores de sus talentos, obtenemos un premio intangible pero muy valioso, el reconocimiento de Dios. ¿A qué hijo no le gusta una felicitación de su padre? ¿A qué esposa no le gusta un halago de su esposo? ¿Se imaginan lo que será escuchar una felicitación y un halago de los labios de Cristo mismo? Se nos ha terminado el trimestre. Pero queda un llamado muy claro. Seamos fieles administradores de los recursos que Dios nos da. Y como nos gustan los estímulos, las motivaciones y los premios, pongamos la mirada en el galardón. Jesús avanzó hacia la cruz por el gozo puesto delante de él. Pablo avanzaba hacia la meta mirando el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Que nosotros también podamos decir como el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Escuela Sabática Like les agradece por estudiar con nosotros la serie Administrar para el Señor hasta que Él venga. No olvides suscribirte al canal de la película para que juntos le podamos decir al mundo que Dios siempre está inevitablemente cerca. Si te gustó este video, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.